Nuestro amado maestro, un laico, le pregunto a Bankei. Aunque estoy agradecido por tu enseñanza sobre la inocuidad de nacimiento, los pensamientos de los hábitos mentales aplicados constantemente surgen fácilmente, y me pierdo en ellos y tengo dificultad para permanecer continuamente no nacido. ¿Cómo puedo aplicar la fe de todo corazón? Bankei respondió. Si tratas de detener los pensamientos que surgen, la mente detenida y la mente detenida se parten en dos y nunca tienes paz mental. Solo confía en que los pensamientos originalmente no existen, pero surgen temporalmente y cesan, condicionados por lo que se ve y oído, y no tienen sustancia real. Otro laico preguntó. Cuando elimino los pensamientos que surgen, siguen surgiendo de las huellas, nunca se detienen. ¿Cómo puedo controlar estos pensamientos? Bankei respondió. Eliminar los pensamientos que surgen es como lavar sangre con sangre. Aunque la primera sangre puede eliminarse, la sangre que lava todavía mancha. No importa cuánto se lave, la mancha no se quita. Esta no mente es originalmente no nacida e inergente y sin ilusión. Sin realizar esto, pensando que los pensamientos son cosas existentes, de vueltas en las rutinas del nacimiento y la muerte. Comprendiendo que los pensamientos son solo apariencias temporales, debes dejarlos como empiezan y finan, sin agarrarlos ni rechazarlos. Es como imágenes reflejadas en un espejo. Como el espejo es claro y brillante, refleja todo lo que se encuentra delante de él, pero no conserva las imágenes. La no mente iluminada es infinitamente más brillante y clara que un espejo y también está radiantemente consciente, por lo que todos los pensamientos se disuelven en esa luz sin dejar rastro. Si puedes creer y confiar en esta verdad, por tanto que surja, no será un obstáculo. Gautama el Buda marca un hito en la historia de la conciencia. La sociedad, la religión y la civilización que existían antes de él no podrían ser las mismas después de él. Es solo una obsesión cristiana hacer de Jesucristo la línea que divide la sociedad pasada de la actual. Y también se debe a que Oriente nunca ha escrito la historia. Nunca se ha interesado por los hechos históricos por la sencilla razón de que si todo está ilusorio, cambiante, ¿qué importa quién llega a gobernar? ¿Qué importa lo que pase en el mundo exterior? No es la cosa real. En lo que se refiere a lo eterno y lo real, es atemporal, no se trata de historia en absoluto. La historia solo puede ser de eventos externos, no puede ser de lo interno. Y debido a que toda la concentración de Oriente estaba en el interior, nunca se preocupó por la historia. Su concentración se dirigió más hacia cómo expresar el interior a aquellos que están ciegos, o a aquellos que viven en la oscuridad. ¿Cómo traerles luz? No sabemos cuántos Budas han permanecido en silencio. No sabemos cuántos Budas precedieron a Gautama Buda. Simplemente no nos hemos preocupado por ese tipo de cosas. El nacimiento, la muerte, todas esas cosas son efímeras. Pero la actitud occidental es exterior. Y debido a que el cristianismo se convirtió en la religión más grande del mundo, ha hecho de Jesucristo la línea divisoria entre la sociedad primitiva y bárbara y la sociedad que existe ahora. Es por eso que siempre nos referimos a Jesús, antes de Cristo o después de Cristo. Bertrand Russell estaba escribiendo la historia del mundo. Se enfrentó a la idea de que es absolutamente injustificado dividir el desarrollo de la sociedad con el nombre de Jesús. La verdadera división ocurrió hace 25 siglos con Gautama Buda. Una historia auténtica debería referirse a Gautama Buda. Cualquier incidente debe describirse como antes de Gautama Buda o después de Gautama Buda. No hay comparación entre Jesús y Gautama Buda. Ni siquiera estaba afirmando que estaba iluminado. Ni siquiera había oído lo que es la meditación. Solo estaba afirmando que él era el último profeta de los judíos. Su aporte a la historia es nada. Pero la contribución de Gautama Buda a la conciencia humana es inmensa, inconmensurable. Bertrand Russell era un hombre muy imparcial. Pero aún así, los prejuicios de la infancia te dominan incluso en tus 80, 90. Mucho antes había negado su cristianismo. Había escrito un libro, ¿Por qué no soy cristiano?, y antes de que la religión cristiana lo expulsara, él mismo había expulsado a la religión. Así que no era un cristiano ortodoxo, ni siquiera cristiano, pero cuando se le planteó la pregunta de qué hacer con Jesucristo y Gautama Buda, escribe en sus diarios. Durante días no pude dormir. Sabía que era Gautama Buda, pero mi profundo condicionamiento, del que nunca había sido consciente, insistía en que tenía que ser Jesucristo. Jesucristo es nuestro. Gautama Buda es un extranjero. Finalmente cedió a su condicionamiento. Nadie antes o después de Bertrand Russell se ha enfrentado al problema. Todavía continúa. Incluso los no cristianos han aceptado la idea de que la historia está dividida por Jesucristo.
Quiero dejarles claro que Gautama Buda es la línea divisoria del pasado. Su pasado, no nuestro pasado. Ahora ha llegado el momento otra vez. 25 siglos son suficientes. Y ese fue su cálculo, que después de 25 siglos debería comenzar una nueva humanidad, un nuevo hombre, una nueva cultura, una nueva visión, una nueva conciencia. Según él, estamos viviendo un momento muy afortunado, un momento de tremenda crisis, pero de grandes desafíos e innumerables posibilidades. Hablo del Zen simplemente para señalar que todas las religiones ahora están obsoletas. Zen no tiene apegos con el pasado. No es un subproducto del pasado, sino una apertura hacia el futuro. No estoy perdiendo innecesariamente mi tiempo y el tuyo. No es casualidad que haya elegido hablar sobre Zen. Hemos llegado a un punto de partida de la sociedad en la que hemos vivido, un momento de tremenda partida para la conciencia. La forma en que el hombre se ha sentido hasta ahora no ha sido saludable. La forma en que las sociedades se han estructurado ha sido muy enfermiza. Toda la civilización es casi inexistencial. Cuando se le preguntó a H.G. Wells, dijo que la civilización es una buena idea, pero que alguien tiene que hacerlo, aún no ha sucedido. Seguimos viviendo en las sombras de la barbarie. Gautama Buda no ha sido escuchado, no ha sido recibido en todo el mundo. Parece casi como si fuera una figura mitológica. Es una de las personas más integradas, los seres humanos más despiertos que hemos producido. El futuro puede ser una discontinuidad con nuestro pasado solo si el Buda no es un logro difícil y arduo, y no lo es. Podemos crear una sociedad donde todos sean un Buda. No digo budista, esa es una palabra fea. El futuro no tiene que estar dominado por ningún ismo. Pero la pureza y la grandeza del hombre Buda son tan atractivas. Ha tocado el pico más alto posible para el hombre. Y ahora ha hecho posible que todos los hombres alcancen ese pico más alto. Cada vez que un hombre alcanza cierto punto en la conciencia, ese punto se vuelve fácilmente disponible para cualquiera que quiera buscarlo. Gautama Buda es un pionero. No tienes que pasar por todas las dificultades por las que pasó. Tenía que hacerlo, porque no había precedentes. Pero para ti hay mil y un precedentes. El Zen ha producido los mejores maestros, y todos proclaman una discontinuidad con el pasado y traen un hombre nuevo. El Buda, el hombre despierto, un hombre que vive conscientemente. Estamos haciendo este gran experimento. Estos no son discursos o charlas ordinarias. No me interesa ninguna filosofía ni ninguna ideología política. Estoy interesado directamente en transformaros a vosotros que os habéis reunido a mi alrededor. Esta transformación es un fenómeno simple, una vez entendido. Lo que un laico le ha pedido al maestro Bankei es significativo para todos ustedes. Bankei es, en cierto modo, un hombre muy sencillo, que no habla en jerga filosófica sino en un lenguaje cotidiano, que deja puntos muy claros. Incluso un poco de inteligencia es suficiente para entenderlo. Es un hombre que ha estado en las cumbres de la conciencia y ha regresado al mundo para transmitir el mensaje. Un laico le preguntó a Bankei. Aunque estoy agradecido por tu enseñanza sobre la inocuidad de nacimiento, los pensamientos de los hábitos mentales aplicados constantemente surgen fácilmente y me pierdo en ellos y tengo dificultad para permanecer continuamente no nacido. ¿Cómo puedo aplicar la fe de todo corazón? La fe es una traducción incorrecta. Lamentablemente, todas estas traducciones han sido realizadas por misioneros cristianos. Debe haber habido una palabra que era algo así como confianza, no fe. Pero para el cristiano ambos parecen ser sinónimos. Hace solo unos días, un hombre de Japón que está traduciendo uno de mis libros sobre el Dhammapada, la mayor escritura de Gautama Buda, El Camino de la Religiosidad, me escribió. Me sorprendió. No sabes japonés, no sabes pali, no sabes sánscrito. Y en tus charlas sobre el Dhammapada, en muchos lugares has cambiado palabras que han sido puestas allí por los misioneros cristianos. Simplemente estaba asombrado porque miró en las traducciones al japonés y descubrió que siempre tenía razón. No podía creer cómo un hombre que no entiende japonés puede decir que en lugar de fe, debería haber la palabra confianza. Puedo entender su dificultad, pero no es un asunto difícil para mí. No soy comentarista. Cuando hablo de alguien, no tengo ningún compromiso excepto con los míos. Entendimiento, para mi propia iluminación. Y cuando digo que algo está cambiado de manera incorrecta, traducido incorrectamente, no significa que entiendo el japonés o el chino del que se ha hecho la traducción. Simplemente significa que conozco el corazón mismo de Gautama Buda. Conozco el vacío de ese corazón, es mi propia experiencia. Ningún maestro que haya tocado el vacío del corazón puede hablar en términos de fe. La fe es solo para los ciegos. Te he contado la historia. Había un ciego que era un gran lógico en la época de Buda.
No hay dificultad. No se necesitan ojos para ser un lógico. Y como era un gran lógico, nadie pudo probarle que la luz existe. Argumentó, y argumentó tan claramente. O te estás engañando a ti mismo o quieres que me humillen como a un ciego. Pero yo digo que no hay luz. Y su razonamiento era muy claro, cristalino. Dijo, estoy listo para cada experimento. Quiero tocarlo, llevarme a donde haya luz. Quiero saborearlo. Estoy listo para olerlo, estoy listo para escuchar su sonido. Naturalmente, la gente estaba perdida. ¿Qué hacer con este hombre? Es ciego pero es un gran polemista. En cuanto a los argumentos, siempre es un ganador, porque nadie puede lograr hacer el sonido de la luz. Nada de eso existe, el sabor de la luz, o el toque de la luz. Una vez, Gautama Buda estaba en camino hacia la ciudad capital de Vaisali, y pasó por el pueblo donde vivía el ciego. La gente pensó, esta es una buena oportunidad. Quizás esta sea la última oportunidad. Si este hombre puede incluso derrotar a Buda a través de su argumentación, entonces estamos acabados. Quizás la luz no existe. Quizás estemos soñando con la luz. Eso es lo que solía decirle a la gente. Están soñando. Cálmense, estén alerta. No hay luz, todo es oscuridad. Trajeron al hombre a Buda. Pensaron que Buda discutiría con él, pero en lugar de discutir, Buda dijo, lo has traído a la persona equivocada. No necesita más argumentos, porque ningún argumento puede resultar ligero. Necesita un médico, un cirujano. Buda tenía su propio médico personal, el mejor médico de aquellos días, que le dio el rey de Vaisali. El médico lo siguió continuamente durante 42 años, hasta su último aliento, como una sombra cuidándolo. Él era frágil. Le dijo a su médico, tome este caso en sus manos. Me iré mañana por la mañana, pero usted se quedará hasta que termine con este caso. El médico miró a los ojos del hombre y dijo, no pasará mucho tiempo. Pronto te alcanzaré. Sus ojos solo están cubiertos con una capa delgada que se puede quitar. Dentro de unas pocas semanas, podrá para ver la luz. Y después de 6 semanas, el médico vino con el hombre a otro pueblo donde había ido Buda. El hombre vino bailando. Cayó a los pies de Gautama Buda y dijo, solo perdóname. No podía creer en algo que no era mi experiencia. No soy un hombre de fe. Pero ahora que puedo ver la luz, ha surgido una tremenda confianza en mí. Por tu compasión, no discutiste al respecto, sino que simplemente diagnosticaste el caso y me entregaste al médico. La fe es para los ciegos. La confianza es para quien ha probado algo de lo supremo. Los fieles son los seguidores. No quiero que nadie aquí crea o tenga fe. Quiero que confíes en ti mismo, que si Gautama Buda puede convertirse en un Everest de conciencia, ha demostrado que toda conciencia humana tiene el mismo potencial. Confía en ello, confía en ti mismo. Esta distinción debe ser recordada. La creencia siempre está en la ideología de otra persona, y la fe está en la personalidad de otra persona. La confianza está en tu propia potencialidad. Y debido a que un hombre te lleva a tu potencial, tienes una tremenda gratitud hacia él, no fe. Pero desafortunadamente solo los misioneros cristianos han estado haciendo el trabajo de traducir. Nadie más está interesado en traducir. E inconscientemente, traen su propio condicionamiento, que es de fe, a sus traducciones. Inmediatamente se puede decir quién es el traductor de cualquier pasaje. ¿Es cristiano, mahometano, hindú o jaina? ¿O es un hombre de su propio entendimiento, que no pertenece a ninguna religión organizada? Solo un hombre que conoce la verdad puede dar a una traducción el sabor de la verdad. Los cristianos solo conocen la fe. Tened fe en Jesucristo. Pero, ¿por qué uno debe tener fe en Jesucristo? ¿Quieres ser crucificado? Porque ese debe ser el logro final. Y no creo que resucites. Jesús tampoco resucitó, simplemente escapó de la cueva. Tuvo la suerte de que su país, Judea, estuviera bajo el Imperio Romano. De modo que al gobernador romano Poncio Pilato no le interesaba en absoluto crucificar a un neurótico inocente. Un hombre que afirma, soy el único hijo de Dios solo puede considerarse neurótico. Pero no es dañino, que lo piense, no le está haciendo daño a nadie. Poncio Pilato era de la opinión de que Jesús era inocente. No había cometido ningún crimen, y si disfruta la idea de que es el hijo unigénito de Dios, que disfrute. Si eres celoso, puedes tener alguna otra idea, soy el único padre de Dios. No creo que nadie pueda refutarte, nadie tiene pruebas. Es lo mismo que ser el hijo de Dios. Puedes ser el padre de Dios, o el hermano de Dios. Es, ante todo, tu imaginación, alucinación, es inocente. Si te encuentras con alguien que te dice, ¿sabes, yo soy el padre de Dios, piensas que necesitas ser crucificado?
Un tipo muy agradable, simplemente te dice al oído una verdad en la que cree. Sabes que se ha descarriado, pero eso no significa que necesite una crucifixión. Tiene que ser disfrutado, entretenido, dale una fiesta donde pueda declarar yo soy el padre de Dios. Aplaudadlo y bailad con él, porque es tan raro encontrar un Dios y habéis encontrado al padre de Dios. Tal vez pueda darte alguna pista de dónde se esconde Dios. Los judíos eran demasiado serios. Innecesariamente acosaron a Jesús. No había hecho daño a nadie. Pero toda religión organizada tiene un ego, un gran ego. Jesús estaba haciendo del judaísmo un hazme reír. Montar en su burro, moviéndose de pueblo en pueblo, declarando soy el hijo unigénito de Dios, no era un crimen, pero era dañino para el ego de los judíos. Este hombre sentado en el burro, hijo de un pobre carpintero, y es bien sabido que no es hijo de su propio padre. Para aceptarlo como nuestro último profeta. Era difícil para el ego de los judíos. De lo contrario, era un asunto inocente. No había necesidad de enfadarse con el pobre hombre. Necesitaba tratamiento psiquiátrico, solo una buena alimentación, cuidados, y tal vez hubiera salido de su neurosis. Si me lo encuentro en cualquier lugar, solo un IAO y bajará del burro. Puedes llevarte mi burro, no quiero discutir. Simplemente necesitaba un poco tratamiento hipnótico, un reacondicionamiento, una reprogramación, y habría estado perfectamente sano y él mismo se habría reído de la idea. Pero la mitad de la humanidad cree y tiene fe en Jesús. Esto demuestra el retraso de la humanidad. Ciertamente esta frase fe de todo corazón es una interpretación cristiana. No es la intuición de aquellos que están trabajando en el camino que recorrió Gautama Buda. No es un camino de creencia o fe. De hecho, tienes que desechar todas tus creencias y todas tus creencias. Tienes que estar limpio, sin agobios, porque vas a tocar las alturas. Todas estas cargas obstaculizarán su progreso. Vas a conocer la verdad misma, así que no lleves ninguna idea de la verdad porque esas ideas de la verdad se interpondrán entre tú y la verdad. Sé completamente limpio. Ese es el significado del corazón vacío del Buda. Pero la pregunta que el ego le hace a Bankei es importante para todos ustedes. Excepto por esa palabra, toda la pregunta es importante para todo meditador. Lo repetiré un laico le pregunto a Bankei, aunque estoy agradecido por su enseñanza sobre la inocuidad de nacimiento, los pensamientos de los hábitos mentales aplicados constantemente surgen fácilmente, y me pierdo en ellos y tengo dificultad para permanecer continuamente no nacido. ¿Cómo puedo aplicar la confianza de todo corazón? Esta es la dificultad de todo meditador. En diferentes nombres el problema es el mismo. El problema es que en tus meditaciones, por una fracción de segundo tal vez tengas el atisbo, el sabor del éxtasis eterno. Pero no puedes seguir recordándolo 24 horas. Viejos hábitos, la mente vieja continúa interfiriendo de muchas maneras. Es un fenómeno extraño porque solo lo experimentan los meditadores. Los que no meditan nunca lo experimentan porque no tienen el contexto. Un meditador experimenta, pero cuando vuelve de esas capas profundas, de vuelta a su mundo ordinario, a la circunferencia, la mente empieza a crearle dudas. Has estado soñando. ¿Qué tontería es esta eternidad? ¿Tus ojos alcanzas la verdad última? La mente empieza a crear dudas. Y la mente es tu vieja amiga. Ha tardado 4 millones de años en desarrollarse. Tu meditación es muy nueva, muy fresca, solo una semilla que brota. Tu mente es un cedro del Líbano, de 200, 300 pies de altura, casi alcanzando las estrellas. Cuando llegas a la circunferencia con tu experiencia, de repente hay un conflicto entre la nueva experiencia y la vieja mente de 4 millones de años. Esta mente será casi como una montaña, y tu experiencia será solo una rosa. Así que una y otra vez serás atrapado por la mente. Eso es lo que el profano le está diciendo a Bankei. Entiendo tu enseñanza, estoy agradecido por ella. Pero es muy difícil recordar que nunca he nacido, nunca he muerto, que soy la inmortalidad misma. Cuando vuelvo para la vida ordinaria, es demasiado pesado en la nueva experiencia que es solo un capullo que se abre. Lo aplasta por completo. La mayoría de los meditadores abandonan la idea después de unos días, viendo la situación, que no sirve de nada. Es solo un vistazo y luego vuelves a tu miserable mundo. Y el miserable mundo es tan poderoso que hasta empiezas a sospechar que estabas soñando. Tu propia experiencia se convierte en un eco lejano, como si hubieras escuchado que alguien más te lo dice, y no que tú lo hayas experimentado.
va en contra de todo tu condicionamiento. Así que esta pregunta del profano es la pregunta de todos los meditadores. Bankei respondió: si tratas de detener los pensamientos que surgen, la mente que se detiene y la mente detenida se dividen en dos y tú nunca tienes paz mental. Simplemente confía en que los pensamientos son originalmente inexistentes, pero surgen y cesan temporalmente, condicionados por lo que se ve y oye, y no tienen sustancia real. Él está diciendo que cada meditador llega a este punto. Ha conocido un pequeño espacio de ausencia de pensamientos, por lo que la conclusión natural parece ser que si puede detener el proceso de pensamiento, entonces tendrá ese cielo abierto nuevamente. Pero, ¿con qué vas a detener el proceso de pensamiento? Incluso esta idea de detener el proceso de pensamiento es de la mente. Entonces tu mente se divide en dos, el tapón y el detenido. Ahora nunca tendrás paz. Tu propia mente está continuamente en lucha. Una parte está tratando de detenerla, otra parte se rebela contra la detención. Y recuerda, la parte que está tratando de detenerlo es muy nueva y la parte que estás tratando de detener es muy antigua. En esta lucha, no vas a ganar. Se puede decir que tu derrota es absolutamente segura. Muchas personas han comenzado a meditar y luego se detuvieron porque finalmente ven esto y dicen, ¿cuál es el punto de tener un simple destello de alegría? Hace que la vida sea aún más terrible en comparación. Si un ciego por un segundo ve la luz y vuelve a quedar ciego, ahora su ceguera será intolerable. Ahora sabe que hay luz y no puede verla porque se ha quedado ciego de nuevo. Un meditador tiene que recordar no luchar con los pensamientos. Si quieres ganar, no pelees. Esa es una regla general simple. Si quieres ganar, simplemente no pelees. Los pensamientos vendrán como de costumbre. Solo miras, escondiéndote detrás de tu manta. Déjalos ir y venir. Simplemente no te involucres con ellos. Toda la cuestión es no involucrarse de ninguna manera. Apreciación o condena, ningún juicio, bueno o malo. No digas nada, simplemente permanece absolutamente distante y permite que la mente se mueva en su forma rutinaria. Si puedes manejar, y esto ha sido manejado por miles de Budas, entonces no hay problema. Y cuando digo que esto se puede manejar, lo digo bajo mi propia autoridad. No tengo ninguna otra autoridad. He luchado y me he torturado luchando y he conocido toda la escisión que crea una miseria y una tensión constantes. Finalmente, viendo el punto de que la victoria es imposible, simplemente abandoné la pelea. Dejé que los pensamientos se movieran como quisieran. Ya no me interesa. Y esto es un milagro, que si no estás interesado, los pensamientos empiezan a venir menos. Cuando estás completamente desinteresado, dejan de venir. Y un estado de no pensamiento, sin ningún tipo de lucha, es la paz más grande que uno jamás haya conocido. Esto es lo que llamamos el corazón vacío del Buda. Otro laico preguntó: cuando elimino los pensamientos que surgen, siguen surgiendo de las huellas, nunca se detienen. ¿Cómo puedo controlar estos pensamientos? Parece que Bankei tiene auténticos discípulos interesados en la meditación, porque todas sus preguntas son las eternas preguntas de los meditadores. El que pregunta está diciendo: cuando elimino los pensamientos que surgen, siguen surgiendo de las huellas, nunca se detienen. ¿Cómo puedo controlar estos pensamientos? La idea misma de control es de lucha. La idea misma de control te involucra. No tienes que detenerlos, no tienes que acabar con ellos. Ellos volverán. Tú no tienes que controlarlos, porque el mismo esfuerzo de controlarlos te mantendrá ocupado en el proceso de control, y un hecho extraño para recordar es que el amo es tan esclavo de su propio esclavo como el esclavo es esclavo del amo. Si logras controlar tus pensamientos, estás atascado con el control. No puedes irte de ese lugar, no puedes irte de vacaciones. Estás controlando tus pensamientos y tus pensamientos te están controlando a ti. No puedes pasar a la meditación controlando. Puedes pasar a la meditación solo siendo indiferente, solo un observador. Ya sea que venga o no, no hace ninguna diferencia. Simplemente deje que los pensamientos fluyan por su propia cuenta y permanezca apartado, simplemente observando. La palabra observar simplemente significa ser un espejo, reflejar y no hacer ningún comentario. Ningún espejo hace ningún comentario. Ningún espejo te dice, ajá, qué hermoso. No le interesa si eres hermoso o raro, cuerdo o loco, si estás parado sobre tus pies o sobre tu cabeza. Al espejo no le importa, el espejo simplemente refleja. El observador es un espejo. Simplemente mira y permanece vacío. El espejo no capta ningún contenido. Las cosas van y vienen, el espejo no se aferra a nada. El espejo no está ni a favor ni en contra de algo.
No tiene nociones sobre lo que pasa delante de él. He oído hablar de un rabino hasid, el hasidismo es lo que más se acerca al zen. Es una pequeña rama de judíos rebeldes. No son aceptados por los ortodoxos, por la religión organizada, pero tienen un pequeño linaje de gente muy hermosa. Si algo ha aportado el judaísmo a la humanidad es el hasidismo, aunque no lo acepten. Condenan a los hasiditas porque están haciendo todo lo que no es ortodoxo, no es tradicional, no se ajustan a la religión organizada, son independientes y rebeldes. Este místico hasid caminaba en medio de la noche hacia el río, solo para sentarse allí en silencio. Un vigilante de un gran palacio lo veía venir todas las noches a la medianoche. Finalmente se hizo imposible resistir, y el vigilante detuvo al hasid y le preguntó: «He estado vigilando durante meses. No te has perdido ni una sola noche. Vas todas las noches a medianoche hacia el río. ¿Qué estás haciendo?» «Yo te he visto, te he seguido, porque mi trabajo es vigilar el palacio y al principio sospeché. Este hombre viene todas las noches, pasa por el palacio, así que te he seguido, pero tú simplemente no tome nota del palacio ni de nadie que lo siga. Simplemente vaya al río y siéntese en la orilla durante horas. ¿Qué está haciendo allí?» El hasid dijo: «Yo también soy un vigilante. Así como tú vigilas el palacio, yo observo mi propia mente. A medida que crece la observación, sin ninguna lucha, los pensamientos desaparecen. Y cuando el corazón está vacío, eres el Buda». Bankei respondió: «Eliminar los pensamientos que surgen es como lavar sangre con sangre. Te lo dije, es un hombre muy sencillo. Sin jerga filosófica, se las ha ingeniado simplemente, en el lenguaje corriente del día a día, para decir algo muy significativo. Eliminar los pensamientos surgidos es como lavar sangre con sangre. Aunque la primera sangre se puede eliminar, la sangre que lava todavía manchas. Por mucho que laves, la mancha no se quita. Luchar con pensamientos es simplemente eliminar pensamientos con pensamientos, lavar sangre con sangre. Esta idea es también un pensamiento, que no debería haber pensamientos, que no quiero ningún pensamiento. Eso también es un pensamiento. Al observador no se le permite tener ni siquiera este prejuicio. Si están allí, él es feliz. Si no están allí, él es feliz. Él es simplemente despreocupado. Esta no mente originalmente no nace y no muere y sin ilusión. No darte cuenta de esto, pensar que los pensamientos son cosas existentes, de vueltas en las rutinas del nacimiento y la muerte. Bankei está diciendo: si conoces un momento de silencio en el que no hay pensamiento, podrás ver que estos pensamientos no son realidades. Están hechos de la misma materia de la que están hechos los sueños. Son sueños despiertos. No tienes que pelear con ellos, solo tienes que mirar en silencio. A medida que su observación se vuelva más profunda, comenzarán a desaparecer. Y en su lugar surge la experiencia de la no mente, de la vacuidad, originalmente no nacida, eterna y sin ilusión. No darte cuenta de esto, pensar que los pensamientos son cosas existentes, de vueltas en las rutinas del nacimiento y la muerte. Es tu mente la que te ha estado llevando a través del nacimiento y la muerte en un círculo, una y otra vez, una miseria tras otra. Tienes que saltar fuera de este círculo, y la única manera de saltar es simplemente ser testigo. Dando cuenta que los pensamientos son solo apariencias temporales, debes dejarlos ser como empiezan y finan, sin agarrarlos ni rechazarlos. No hagas nada en absoluto. Es como imágenes reflejadas en un espejo. Como el espejo es claro y brillante, refleja todo lo que se encuentra ante él, pero no conserva las imágenes. Solo sé un espejo. La no mente iluminada es infinitamente más brillante y clara que un espejo y también es radiante consciente, por lo que todos los pensamientos se disuelven en esa luz sin dejar rastro. Si ustedes pueden creer y confiar en esta verdad, por mucho que surjan, no será un obstáculo. Una vez más, me opongo a la palabra creencia. No hay necesidad. Estás observando y estás viendo que los pensamientos están desapareciendo como sombras. Es tu experiencia. Esta frase trae nuevamente la mente cristiana. Si usted puede creer y confiar en esta verdad. La verdad no necesita confianza, ni creencia. Simplemente lo sabes. Y una vez que has llegado a conocerlo, has alcanzado la libertad. Este saber no es algo como el conocimiento. Este saber es una transformación. Has pasado de la mente a la no mente. Has pasado del cuerpo al no cuerpo. Has pasado de la forma a la ausencia de forma. Es una transformación. No se trata de creer o confiar o tener fe. Pero puedo entender la dificultad del pobre traductor. Está haciendo lo mejor que puede, pero sus condicionamientos aparecen aquí y allá, sin querer. No culpo a estos traductores, pero han creado una dificultad para Occidente.
Solo leyéndolos, la mente occidental no podrá entender exactamente dónde se han traducido mal. Puedo ver dónde están equivocados. Y te puedo indicar que cuando ves, ves. Cuando sabes, sabes. Sin creencia, sin fe. Esas son palabras pertenecientes al mundo de los ciegos. Estamos entrando en el mundo de los Budas. Un haiku, solo una pequeña declaración, pero mucho más valiosa que las grandes escrituras sagradas. Cuando el soñador despierta es absoluta ausencia. Te despiertas todos los días, tienes esta experiencia, y en el momento en que te despiertas, los sueños están ausentes. Este no es el último despertar. Cuando te despiertas en meditación, no solo los sueños están ausentes, tú estás ausente. Tu ausencia lo convierte en el corazón vacío del Buda.